¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Referente en este domingo 10 de octubre. Nosotros felices y contentos como todas las noches de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la señal a nivel nacional en los 9 departamentos de Avia Yala Televisión y también en nuestras plataformas de las redes sociales y nuestra página oficial aviayala.tv.gov, que es la transmisión en directo que tenemos de toda la programación. Bienvenidos, porque hoy vamos a recibir y estaremos acompañados de una mujer que en sus venas corre la danza, que expandió sus pasos internacionalmente. Muy buenas noches, bienvenidos a Referentes. Trudy Murillo Aliaga nació el 26 de octubre de 1983 en La Paz. Profesión, directora y maestra de danza. Ya conocen a nuestra invitada y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Trudy? ¿Qué tal? Qué gusto compartir contigo en este programa donde vamos a hablar de tu vida, 60 minutos. El gusto es mío. Trudy, por favor, me llamaba la atención tu nombre. ¿De dónde proviene? En realidad heredé el nombre que es de mi madre y de mi abuela, así que tenemos una cadena ahí de las mujeres con este nombre, que es un nombre alemán, porque mi abuela tenía descendencia alemana, así que bueno, de ahí viene. Ah, mira, qué lindo, la verdad. No es muy común. No es muy común, y te lo dije al inicio del programa cuando nos saludábamos, porque dije, qué interesante el nombre, quería saber el origen, ¿no? Pero hablando de origen, querida Trudy, nosotros vamos a revisar la cápsula Origen, que habla de la vida de nuestra invitada. Creo, yo como artista también creo que el decidirte vivir del arte en Bolivia es una gran valentía. Porque una cosa es que hagas cosas bonitas o que sepas bailar o tengas un talento para el canto, el arte. Otra cosa es de que decidas vivir de tu talento, ¿no? Bueno, Trudy entró muy chiquita a pasar clases en el estudio de Mariela González. Y yo tengo una anécdota muy bella de mi hermana porque siempre era ir a ver lo que bailaba y siempre tú la ves en el escenario, la Trudy, no porque sea mi hermana, sino porque brilla, de verdad que brilla, o sea, tú dices, y yo siempre hablo eso con mi hermana y digo, en un Bolivia donde la palestra es cortita y tienes que aprovechar cualquier momento para poder bailar y mostrar la belleza que haces. Trudy entró a bailar donde Mariela González y muy chiquita, a sus 17 años que se graduó, o 16, en la escuela de baile de Mariela, le ofrecieron una beca a Cuba y ella, por sus propios méritos, no por la escuela Mariela González ni nada, recibió una beca a Cuba y ella se fue a estudiar a Cuba. Los orígenes de nuestra invitada especial y, por supuesto, ¿quién más que conoce tu vida, Trudy? Es tu hermana. Le dicen Magenta, ¿verdad? Es un nombre artístico y, bueno, el legado de mujeres en mi vida tienen como esa impronta artística. Y mi hermana es, pues, arte y yo creo que es un referente maravilloso para mí también, ¿no? Claro. No, y además, toda esa esencia que ustedes llevan como hermanas, ¿no? Se nota en la calle que son personas que están muy ligadas al arte. Querida Trudy, ¿cómo inicia este sueño de ser bailarina? Bueno, gracias a mi madre. Ella me llevó... Mi madre hizo ballet de pequeña y lo dejó porque mi abuelo era diplomático y viajaba mucho. Entonces, un año con unas amigas del colegio decidimos entrar al ballet. Todas dejaron el ballet y yo me enamoré. Me enamoré, fue algo que dije, bueno, esto quiero hacer toda mi vida. Yeah. Y con mucha decisión, dejando cumpleaños, todo, ahí empecé a mis 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Dónde? ¿En qué escuela? Primero empecé con la maestra Inchauste, pero que ella ya no está acá. Y después estudié con Mariela González, que ella sigue teniendo su estudio, se llama Estudio Dance Mariela González. Sí. Tenemos una fotografía nosotros de Trudy de muy pequeña, mira esa foto. Sí, tenía 6 años, mi primera presentación. Sí, en esa foto, hace, ¿qué año era? Pucha, ahora tengo 37, no sé. ¿90 y algo? Sí, más o menos, sí. Qué lindo, y además se notaba muy emocionada, Me encantaba, me encantaba el escenario desde pequeña. ¿Te apoyaron tus padres? Muchísimo. Yo creo que es la base más grande y el cimiento más grande tener ese apoyo, porque no es fácil llevarte a las clases, comprar el vestuario, esperarte, recogerte.
Mi madre se la pasaba esperándome, llevando algunas amigas. Así que... En ese ajetreo, Trudy, ¿cómo eran tus horarios? ¿Cómo dividías entre lo que es el colegio y también esta formación que no era un hobby para ti, que tú ya lo tenías bien claro lo que querías hacer? Me organizaba, yo creo que, igual creo que el colegio antes no era tan difícil como ahora, no digo difícil, pero tan absorbente, ¿no? Pero sí me organizaba de hacer las tareas antes de ir. También tenía muy claro que si me iba mal en el colegio me sacaban del ballet, entonces siempre quería que me vaya bien en el colegio, ¿no? Equilibrabas muy bien. Sí, me cansaba porque, claro, no es normal tener toda la tarde libre, ver tele, hacer tareas, que tener que hacer las tareas o ir al ballet y volver del ballet cansada y hacer las tareas, ¿no? Bueno, cuando uno habla de ballet, a veces cometemos el error que es así como que música clásica, que todo aburrido. No, en tu caso era totalmente diferente. Sí, para mí era como un mundo mágico, más allá de la música, ¿no? Que puede ser muy monótona, muy, muy igual, ¿no? Para mí era como adentrarme a un mundo muy mágico que me abrazaba desde los pasos, desde las puntas, desde todo, ¿no? ¿Qué canción te gustaba bailar de niña? Así, dejando un espacio, un paréntesis entre lo que es la danza, el ballet. Bueno, yo siempre que he escuchado música, ya me imagino bailando, pero yo era una niña muy extraña, me gustaba mucho Silvio Rodríguez, la trova. Pero eso no se baila. Yo lo bailaba. Vos le dabas el ritmo. Claro, y más adelante cuando pasó hice una obra con esas músicas, ¿no? Ah, qué bien. Pero me encantaba. Y música clásica siempre me ha gustado, bueno, Chopin me ha gustado mucho desde chiquita. Ajá. ¿Algunas anécdotas de tu niñez? Muchas, ¿no? Tengo el recuerdo de tener muchos nervios en los exámenes del ballet o en las funciones, pero esas anécdotas de sentirte que eras muy poderosa y que por ahí no estabas adelante, pero yo me sentía inmensa, ¿no? Tenía como esa alegría y lo tomaba muy en serio. Y que te vean y que vayan tus papás a las presentaciones. Claro, me encantaba, sí. Cada que había festival o presentación vos eras realizada. Sí, y además anécdotas hermosas porque he crecido con amigas que ahora son amigas de vida. Y bueno, el mundo nuestro era el ballet, así que mis amigas más allegadas son las del ballet que más del colegio. Ah, mira, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí. A ver, hablemos un poquito de tus referentes en el ámbito artístico que tú tienes. ¿Quiénes podrían ser ahora o antes a quienes tú admirabas muchísimo y querías llegar a ser como ellos? Bueno, admiré muchísimos años a Mariela González, que yo creo que ha sido un referente para Bolivia como bailarina. Y después... no había tanta información como ahora tienen los jóvenes para ver Instagram, YouTube, y tienes una cercanía muy real, ¿no?, de ver a gente. Pero de acá admiraba mucho a las chicas más grandes, digamos, de mi escuela. Ya. Yeah. A Mariela también. Pero cuando salí y me fui a Cuba, creo que ahí descubrí un mundo de referentes que me acompañan, bailarines cubanos maravillosos, ¿no? Ya. ¿Viajaste a Cuba? Estuve viviendo un ¿Hace año. ¿Hace cuántos años? Eso fue el 2003, 2004, ya. Perdón. Ya. ¿Y cómo fue ese desprenderse de tu país para ir allá fuerte. En busca de ese sueño? Muy fuerte, porque además estábamos hablando en una época que no es como ahora que tenemos videollamadas, WhatsApp. Yo no había Facebook, entonces, y estaba yéndome a Cuba en el momento en que no había internet, o sea, muy, muy complejo, muy hermoso. Y fue como darme un sopapo porque, claro, me fui sola y tenía maestras donde me dijeron que teníamos que trabajar muchas cosas como de cero porque es muy... Claro. Y el nivel era muy bueno. Entonces, muy alto, ¿no? Te encuentras con un espejo y si no te armas fuerte... Es muy fácil también que... Y todo lo que tú has aprendido pareciera como si fuera bastante minúsculo, ¿no? Sí, porque yo creo que aquí en Bolivia hay mucho arte. Sin hay duda. Mucho, pero en Cuba, claro, las chicas van todo el día y van al colegio que es parte de la misma escuela de ballet, claro, ¿no? ¿No? Y esa disciplina que tal vez, igual aquí la hay, pero sí, me imagino que en otros lados era un poquito más complicado. Sí, total, además que hacen una elección y eligen a niños que ya vienen con todo, ¿no? Superpoder, innatos, sí, total. En cambio aquí hay que trabajar. ¿Y cómo fue eso de viajar a Cuba a través de una beca? Sí, bueno, yo me contacté, bueno, yo acabé el colegio y tenía que estudiar, estaba estudiando comunicación, pero no quería hacer... ¿Ibas a ser mi colega entonces? Sí, pero sabía que no, pero era como un poco que hay que hacerlo, hay que seguir. Y en medio de eso yo quería hacer danza, pero hacer danza todo el día, ¿no? Y comencé a averiguar y encontré la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba. Y ahí gestionando, mandando papeles, logré poder irme todo un año a hacerlo. ¿Becada? Sí, y ayudada con mi tía,
con una comunicadora, además, que por ella también quería hacer comunicación. Y me fui con el apoyo de mis papás porque, claro, yo acababa de salir del colegio, somos tres hermanos, la menor soy, la única mujer, y decidí irme a un lugar donde no había internet, era muy complejo, y me fui. Bueno, la producción ha investigado un poquito de tu vida, nosotros nos hemos puesto a leer también algo de ti, sabemos que has bailado en el Teatro Colón, cuéntanos de esa experiencia, ¿con qué ballet? Bueno, después de que me fui a Cuba, me fui otro año, al año que volví de Cuba, dije, quiero seguir aprendiendo. Y postulé y fui a audicionar y quedamos entre 40 bailarines, quedamos como 5 bailarinas y me gané una beca en el Teatro Colón, que fue lo máximo, me imagino. Lo máximo y un cambio radical de Cuba, irte a vivir a Buenos Aires, que es como la gran ciudad, mucho. Estuve ahí y bailé en el Teatro Colón, bueno, pasaba clases en el Teatro Colón porque las salas son en el subsuelo y bailé con un grupo que era de las alumnas de la escuela que se llamaba Argent Ballet. Debe ser envidia de muchos porque a hartas personas que son parte o que tienen ese sueño de bailar es llegar al Teatro Colón es y hermoso. Tú lo lograste. Es hermoso y también bailé en el Teatro de La Habana que es el García Lorca. Esos teatros que... Oh. No importa, solo pisar y que estás ahí y poder, yo creo que son regalos de vida que no están tan lejos y que lo, más bien yo creo que tiene que ser el impulso para que los que quieran hacerlo se animen a hacerlo, ¿no? No, y además esa aura, ¿no? Ese espíritu que lleva cada uno de esos teatros que tú nos acabas de nombrar. Me imagino que ha sido un momento extraordinario que lo vas a tener siempre en tu corazón para y para toda tu vida, ¿no? Y todo el año, ¿no? Todo lo que es estar un año en un lugar lejos de tu familia, pero abocada a hacer eso, ¿no? Eso claro. que quieres. ¿Recuerdas qué obra presentaste? Hicimos, en Cuba y en Argentina. En Cuba hicimos Hansel y Gretel y en Buenos Aires hicimos El Pájaro de Fuego. ¿Y qué tal? Hermosísimo. Estuvo mi papá, pudo llegar para ver la función. ¿Y cómo se sintió esa ovación del público internacional? Ese diferente. Momento cuando... Extrañas que estén tus allegados, pero te sientes muy orgullosa porque demuestras que a pesar de lo difícil que es aquí en Bolivia, pues estás representando también a tu país. Claro. Eso es muy lindo, ¿no? Fue muy emocionante para ti. Muy emocionante, porque además en el curso eran puras argentinas y éramos, yo y una compañera, éramos las únicas bolivianas, ¿no? Y en la escuela éramos las extranjeras, digamos, ¿no? Sí. Pero que estaban al mismo nivel, ¿no? Lindo, fue muy lindo, sí, mucho aprendizaje. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no se animan, que sí están en la danza, pero no se animan a poder abrir sus fronteras? Que lo hagan, porque yo creo que más allá de donde llegas, el camino es lo maravilloso, ¿no? Yo recuerdo eso, pero me acuerdo también las audiciones, el estar sola, el ir a esas clases, el conocer a otros maestros. Creo que ahora además hay muchísimas más oportunidades que antes. Sí. Bueno, vamos a ir conociendo más de Trudy Murillo, bailarina de ballet, además maestra, quien ahora todo ese arte y ese talento lo está transmitiendo de generación en generación. Pero nuestra producción, Trudy, nos ha preparado el siguiente video para que conozcamos un poquito más allá en casa y para ti que sea sorpresa de las personas que han accedido a contar también parte de lo que conocen de tu vida. Me he roto la muñeca en presentando mujeres en el Nuna y te he dejado bailando solita como loquita. Ahí está el video. Y bueno, hemos bailado tanto y hemos compartido tantas cosas. Te amo mucho, estás en mi corazón y te agradezco siempre por inspirarme todos los días, por tu alegría, por tu amor, por tu generosidad. Nos vemos en un ratito en Mandala. Besos. Mira, la sorpresa de tu amiga Adriana, que accedió a conversar con la producción. Qué hermoso. Es que yo creo que de eso se trata la vida y el arte, ¿no? Lo que te regala. Claro. Y esas son las personas que me han regalado esto también. ¿Hace cuántos años que conoces a Adriana? Y nos conocemos con Adriana. Bueno, yo entré, yo tenía 7 cuando me cambié de escuela, 8 y ella tenía 10. O sea que son como unos 20 años, ¿no? 20 años. Más, sí. ¿No? Y ella es la madrina de mi hijo, de mi primogénito. Ella hablaba de mandala, nos vemos en un ratito, decía, no sé si a las 11 de la noche estará abierto hoy en domingo, pero sí. Es que ella va y hace clases conmigo de ballet también, porque Adri es bailarina
y por el ahora está tomando clases, yo sigo dando clases, pero seguimos bailando ambas, ¿no? Entonces me dijo, nos vemos porque nos íbamos a encontrar. Claro. Y Mandala se crea... Es mi escuela. ¿Es tu escuela? Es mi escuela que cumple 12 años. No, en realidad Mandala la creo yo cuando vuelvo de Argentina y pienso instalarme en Bolivia. Uh-huh. Y yo digo que quería seguir bailando, pero también quería como compartir todo lo que había aprendido, claro, y formar gente, ¿no? Entonces creo Mandala sola, así en un gimnasio y después en mi casa y así con 3 alumnas, 5, y ahora cumplimos 12 años. ¿12 años? Sí. ¿Aquí en La Paz dónde están? Estamos en la 28 de Los Pinos. Ah, qué lindo. Sí, hemos cambiado mucho. ¿No es al lado de Sejip por ahí? Creo, ¿dónde era Sejip antes? Porque una vez fui por ahí y terminé en un balcón que, que había por ahí, ¿no? Sí. Tu salón, ¿no? Había Sejip, es más claro, arriba. Claro, más arribita, sí, ¿no? Sí, sí, ajá. ¿Ves? Para que vean que... De una u otra manera en La Paz uno se conoce. Sí. Es que es muy chiquito. Llegué a ese lugar por alguien que tenía que acompañar. Tenías y dejarle que en el ballet. No, no, yo no sé bailar. Te cuento que no sé bailar. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. No, me dicen que tengo 2 pies izquierdos. Eso dicen. Sí, ¿no? Sí. A ver, ojalá, nunca es tarde, dice. Más adelante vamos a contactarnos, bueno, para que podamos de aquí hasta fin de año por lo menos tener un paso básico de una danza contemporánea. Eso. No tanto de ballet clásico, ¿no? Sí. Bueno, Trudy, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al volver con referentes estaremos compartiendo un poquito más de esta fenomenal, talentosa bailarina.